Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto tiene una forma de saber, una brújula, para saber si está recto o no, ¿vale? Y tiene dos ejes. Un eje, dos ejes. Con esto es suficiente. Entonces lo que le vamos a decir es que si en este eje, le podéis llamar el eje Y, por ejemplo, el grado de movimiento es mayor que menos 5 y menor que 5, es que no está muy tumbado, es decir, que está a nivel. Y en este eje igual, si el nivel en este eje está entre menos 5 y 5, si está en menos 10, pues ya está tumbado, pero si está entre menos 5 y 5, es que está a nivel. Podemos cambiar 5 por un número más pequeño, pero va a costar más trabajo. El 5 lo pones para cuando lo pruebe que esté bien. Si pones 1, lo hace perfecto, ¿vale? Así perfecto. Te sirve para hacer muebles y para, tú sabes, para lo que hace falta un nivel. No sé si has visto acá alguna vez un nivel. No sabéis, no sé si sabéis lo que es un nivel. ¿Alguien no lo sabe? Lo busco, yo lo enseño. Sí. Yo entiendo que todo el mundo entiende lo que es un nivel, pero claro, a lo mejor hay gente que no lo sabe. Es un palito, una burbujita, tú lo pones. ¿Que está recto? ¿Que está recto? Pues la burbujita queda en medio, ¿vale? La burbujita queda en medio. Y además tiene burbuja. Es. ¿Vale? Pues ya está. Que son cosas que yo creo que todo el mundo debería saber, pero bueno. Entonces, lógica, sí, sí, no. Y ahora viene la condición larga que ahora os la voy a mandar, ¿vale? Que la tengo guardada, ahora os la mando para que la tengáis delante. Vamos a ver, tiene que comprobar cuatro condiciones. Dos condiciones para una y dos condiciones para otra. Y tienen que ser Y, es decir, que esté en el nivel, en este. Entonces hay que poner un Y anidado doble. Me explico. Por favor, podéis mirar el ratón, lógica. Y ahora, lógica, meto un I aquí dentro y otro I aquí dentro. Pero no seguido. Uno y otro dos dentro. Y ahora tengo que meter cuatro condiciones de mayor. Una aquí. Otra aquí. No la quiero duplicar porque yo creo que va a resultar más fácil si la arrastráis. Otra aquí. Y se lo ya puedo bajar la mano, ¿eh? Y otra aquí. Y ahora, entrada. Más. Rotación. La traducción es horrible porque a un eje le llama timbre y al otro le llama girar. Bueno, un eje es timbre. Si el timbre es menor que 5 y el timbre es mayor que menos 5, quiere decir que está entre menos 5 y 5, esto es el 0, menos, más, es que está a nivel. Y lo mismo para el otro. Si no queréis hacerlo dos veces, os ponéis aquí con cuidadito, le dais a duplicar. Es que como es tan largo, cuesta. Esto lo podéis quitar, no, voy a aprovechar. Rotación, girar, menor que 5. Y rotación, girar, mayor que menos 5. Entonces, te pone, ya ahí podéis poner lo que queráis. Yo dejaría de la mano, podéis poner un corazón, pero yo voy a poner que está bien y luego un sonido agudo, ¿vale? No se escucha, pero se escucha. Duplicar, y si no está bien, pongo una X y le pongo un sonido grave. Se hace pi, que está bien, se hace pu, que está mal, ¿vale?
suficiente. Esperarse que lo pruebe, esperarse que lo pruebe y lo mande. No tengáis prisa. Ahí se funciona. Ya te van a llevar por aquí. No funciona. Y es lo que está a nivel. Algo es mal. Me lo dice, me deja que me equivoque, ¿no? Y viene aquí un ridículo. Tiene razón. La primera vez que habla, para buscarme falla nada más, qué marda. ¿Eh? No sé. Muchas gracias. ¿Se puede equivocar, profe? Sí. ¿Es humano? No. Mutante reptiliano. Vaya. Sí, funciona. ¿Y eso cómo se hace?